Amigos, amigas, espero estén teniendo ustedes una muy buena tarde el día de hoy. Y bueno, pues vámonos directos al tema. Y vaya que qué tema tenemos el día de hoy. Vaya que es un tema que está en todas las mesas de debate, en todas las radiodifusoras y por supuesto en cualquier canal de televisión que se trate de política o noticieros. Y es nada más y nada menos que el tema a la reforma del Poder Judicial. ¿Quién diría que en aquellos tiempos donde un señor llamado Andrés Manuel López Obrador viajaba y daba conferencias en las plazas públicas, al cual se le juzgaba de loco y que jamás llegaría hasta donde está al día de hoy? Pues bueno, los trae, o el día de hoy, los trae parados de pestañas. Así es, amigos y amigas, pues realmente a estos conservadores, a los oligarcas, o ya no sé cómo realmente definir a estas personas, están peleando con uñas y dientes esta reforma. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué, porque hay bastantes intereses de por medio que inclusive hasta en el extranjero ha repercutido, con varias amenazas, incluso hasta de desmoronamiento del dólar referente al peso, y también, bueno, que los inversionistas extranjeros no van a querer venir a invertir en este país. Por ahí también ya hay un comunicado del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, otra vez metiendo sus narices en donde realmente no, pues no puede o no debería. Ya se le había mandado una carta por ahí por el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiendo de que este tipo de reformas pues no tiene nada que ver con lo que es Estados Unidos y que son decisión de los mexicanos. Pero bueno, sin embargo, esta reforma pues está siguiendo un cauce, el cual yo diría de manera natural y sin ningún sobresalto, ya que gracias al pueblo mexicano, Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada. Y pues bueno, a partir de ahí se constituyó ya lo que viene siendo el Senado y la Cámara de Diputados. Pues bien, el día de ayer se aprobó en lo general y en lo particular esta reforma, la cual obtuvo 357 votos por parte de Morena y sus aliados, el cual pues da la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional. Obviamente pues se llevó varias horas de debate. Bueno, yo le diría pérdida de tiempo, ¿no? Porque debate, pues ¿cuál puede haber un debate si ya se dio bastante tiempo y oportunidad para que hablaran distintas partes del ámbito empresarial, del ámbito estudiantil, los cuales, bueno, pues ahora resulta que no se dan por enterados y que esta reforma pues los agarra de sorpresa, ¿no? Cuando realmente esta reforma ya había sido cantada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar nada más estos datos y pues bueno, aquí les voy a dejar nada más un pedacito de la conferencia de prensa que dio el senador y presidente de la Cámara del Senado, Fernández Noroña, el cual nos da un adelanto de cuándo es que se empezaría a discutir esta reforma en lo que viene siendo el Senado de la República y, por supuesto, su aprobación. ¿Por qué me refiero a esto de la aprobación y que si es algo natural, pues es un mandato popular? Pues bien, vamos a escuchar lo que nos dijo Fernández Noroña. La madrugada de hoy, por ahí de las 4 de la mañana, fue aprobada en lo general la reforma al Poder Judicial y varias horas después de desahogar las reservas, fue aprobada ya, en sus términos, la reforma al Poder Judicial. A las 10:50, aquí está calientito, acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que encabezan las senadoras Ernestina Godoy y Citlali Hernández, respectivamente. Hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos. Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y, por lo tanto, hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma del Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad, en junio del 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en 2027, junio de 2027. Bueno, pues ahí ya escuchamos los tiempos que se van a dar en el Senado para su aprobación. Bueno, por ahí a mí me surge alguna duda, porque he estado escuchando también de que la oposición ya se prepara para dar la impugnación ante el Poder Judicial. Ya ahorita ya escuchamos que el senador Fernández Noroña nos dice pues cuándo sería ya votado.
Pero también escuchamos que se va a hacer en dos partes. Primero van a ser los jueces federales, los jueces locales y después ya los magistrados y la Suprema Corte. Entonces quiere decir que tenemos esta misma Suprema Corte de Norma Piña hasta el 2027. Entonces, si la oposición, que es el único reducto a donde acude para estar impugnando todavía algunas leyes, inclusive reformas como esta que va a ser constitucional, pues yo quiero saber realmente qué es lo que va a suceder, porque pueden, es la pregunta, ¿pueden tumbarla? ¿Pueden cancelarla? Bueno, ahí está, pues esa inquietud, nada más que yo tengo en lo personal, tal vez por mi desconocimiento, pero pues puede haber que todavía tenga esa posibilidad la oposición. Pues bueno, también acerca de este tipo de manifestaciones que han estado sucediendo a lo largo de esta pues reforma que ya está en su proceso legal, como les comentaba, ha habido diferentes manifestaciones. Manifestaciones que por supuesto ya sabemos que son de personas acarreadas, manipuladas, mal informadas, pero yo quiero que escuchen nada más la forma como estas personas pues de alguna manera son influenciadas y que si todavía creemos que los medios tradicionales no influyen todavía en lo que es el pueblo mexicano, vamos a escuchar más bien lo que está sucediendo con estas personas y aquí nos podemos dar cuenta que todavía existen estas personas que se creen lo que escuchan. Vamos a ver. Cinco mentiras que marcharon en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura. Tres poderes es democracia. Uno solo es dictadura. Claro, no estamos a favor porque vamos a perder nuestra democracia. Me preocupa mucho que de la noche a la mañana tengamos una dictadura. La reforma no propone la desaparición de ninguno de los tres poderes de la Unión, ni el cambio del régimen político establecido en la Constitución. Por el contrario, propone el fortalecimiento del Poder Judicial a través de un método democrático, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros. Además, establece una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Falso que cualquiera, incluso delincuentes, pueden ser jueces, magistrados y ministros. Aquí hago un pequeño paréntesis nada más para escuchar que esto ya lo había yo escuchado en la radio bastante y vean hasta qué punto llega a permear en las personas que realmente tiene hasta un toque de pues ilógico, pero sí sucede, señoras y señores, y realmente es algo penoso. No porque estén mal informados, sino estar manipulados. Y las mismas personas, aquí lo vamos a escuchar, dicen que, pues, que es muy fácil que las personas sean manipuladas. O sea que siguen pensando que las personas no tenemos el derecho a pensar. Y no es necesario que seas un ideólogo, un periodista famoso, muy grande, muy estudioso, para poder entender este tipo de situaciones. Mi justicia va a estar en manos de alguien que está ahí porque es popular y no porque está preparado, ¿no? Las personas que sean propuestas para ser jueces pueden provenir de un partido político, de un grupo empresarial o puede provenir incluso del crimen organizado. La reforma del Poder Judicial abre la puerta a que cualquiera pueda ser un juzgador. Dígase violadores, asesinos, narcotraficantes. La reforma al Poder Judicial establece requisitos para ser electo magistrado, juez o ministro, entre los que destacan ser al menos licenciado en Derecho, calificaciones mínimas en las disciplinas del derecho afín a la candidatura y experiencia. Además, la reforma plantea la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Será facultad del Senado recibir las postulaciones y verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y las leyes. 3. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará pérdida de derechos y elimina el amparo. Todo lo que pretenda el Poder Ejecutivo se va a cumplir. No va a haber más derechos fundamentales o una defensa para los derechos fundamentales, los derechos humanos. Principalmente la pérdida de los derechos, la pérdida del amparo, que es para nosotros tan importante. La reforma al Poder Judicial no propone la desaparición del amparo ni la modificación de la Ley General de Amparo. Tampoco se propone la eliminación de algún derecho concebido en el título primero de la Constitución Política. Por otro lado, garantiza los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. 4. Falso que un partido político seleccionará a los jueces, magistrados y ministros. El presidente saliente y la presidenta entrante van a terminar poniendo a todos los jueces, magistrados, ministros, los van a tener en la bolsa. Con una influencia tan importante como la que se tiene desde la presidencia, pues es evidente que las listas que van a prosperar son las postuladas por la presidencia en el ámbito federal y por los gobernadores en los ámbitos locales. La reforma prohíbe explícitamente que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor de alguno de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Por otro lado, serán los ciudadanos, no los partidos políticos, quienes elegirán a través del voto directo a los magistrados, jueces y ministros. 5. Falso que el
pueblo es ignorante y que no entiende la reforma al Poder Judicial. La gente ni siquiera sabe qué es el Poder Judicial, la gente no entiende qué hace el Poder Judicial. Solo no sabe ni escoger pareja y quién escoger un juez. Las personas, honestamente, pues ya vimos cómo funcionan los presidentes municipales, los regidores, los diputados, no sabemos elegir eso. Porque creo que la gente es muy fácil de manipular, la gente es muy fácil de convencer de una ideología. Si el día de mañana la población, que para empezar no conoce quiénes son sus concejales, sus diputados locales, federales, senadores, pues entonces, ¿qué nos hace creer que van a saber a escoger a quiénes van a ser los realmente los correctos impartidores de justicia? La afirmación realizada por miembros del Poder Judicial, estudiantes de Derecho, políticos y comentaristas, parte de que ellos tienen la razón y que todos los demás son ignorantes, despreciando la opinión de las personas por el solo hecho de no coincidir con ellos. Por otro lado, olvidan que según la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Infodem. Bueno, pues ahí tenemos, amigos y amigas. Realmente es vergonzoso lo que está sucediendo, e histórico también hay que decirlo, porque nunca antes se había llegado a esta profundidad de la que se está hablando el día de hoy. Miren, yo les voy a ser sincero y a darles mi punto de vista muy personal. Sé que más bien nadie es poseedor de la verdad absoluta. Sin embargo, yo creo que al hacer esta reforma, pues van a cambiar muchísimas cosas. Pero, sin embargo, también no dudo que va a seguir por ahí pues jueces que no hagan bien su trabajo, nepotismo y corrupción. Sí, de eso creo que sí va a continuar. Desgraciadamente, esto no es pues como la gripa, ¿no? Que se toma una pastilla y vámonos, ¿no? Y que se quita de la noche a la mañana. Sin embargo, la reforma viene a dar otro tipo de reglas y otro tipo de condiciones para que este tipo de situaciones no se estén dando con esta facilidad, pues que se dan el día de hoy. Porque hoy, ¿a quién tenemos en el Consejo de la Judicatura? A Norma Piña. ¿Y quién es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Norma Piña. Entonces estamos hablando de que es juez y parte a la vez. Entonces no tienen un sistema regulador el cual les llame, pues de alguna manera la atención o les dé un apercibimiento e inclusive hasta la destitución. Es como lo ha dicho el presidente, ¿cuándo han escuchado ustedes a un juez que toque la cárcel o que esté acusado y que posteriormente se le dé un desafuero y posteriormente toque la cárcel? Yo hasta ahorita no he escuchado, no he visto, la verdad, porque pues como dice el presidente, ¿no? Y da hasta risa, pero tiene mucha razón. Es el castillo de la pureza. Así es que bueno, señoras y señores, estamos ante un hecho inédito, especial, pero que vamos a confiar en lo que está sucediendo. Y bueno, ya dimos un paso adelante y para atrás, ni para agarrar impulso, amigos y amigas. Pues yo les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. No olviden suscribirse y darle like. Esto nos ayuda mucho a que esta información continúe circulando en las redes sociales. Yo les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video.